Haré lista de asistencia. Haciendo constar también previamente que el presidente municipal Francisco Martínez Neri, por asuntos urgentes que han surgido el día de hoy, envió su aviso de que le era imposible asistir a esta sesión ordinaria y designó para que conduzca esta sesión a la regidora Judith Carreño Hernández, regidora de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto. Dicho lo anterior, con el permiso de usted, señor regidor, y de usted, señora regidora, pasaré lista de asistencia. Regidora Judith Carreño Hernández. Regidor René Ricardes Limón. Regidora Adriana Morales Sánchez. Regidor Pavel Renato López Gómez. Regidora Claudia Tapia Nolasco. Regidora Iracema Aquino González. Regidor Jesús Joaquín Galguera Gómez. Regidora Mirna López Torres. Regidor Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez. Gracias, regidor. Regidor Juan Rafael Rosas Herrera. Asimismo, para fines de quórum, me permito comunicar a este honorable pleno que el presidente municipal, como ya lo mencioné, contador público Francisco Martínez Neri, ha dado aviso de la imposibilidad de acudir a esta sesión y que también el regidor Ismael Cruz Gaitán, la regidora Jocabet Betanzos Velázquez, la regidora Deyanira Altamirano Gómez y la síndica municipal Belén Mota Figueroa, también así el síndico Jorge Castro Campos, solicitaron permiso por escrito para estar ausentes de forma justificada de esta sesión ordinaria de Cabildo. Por lo tanto, informo para constancia de que no existe quórum en este momento para instalar la sesión y procederemos conforme a la normatividad establecida, específicamente conforme al artículo 34 del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez. Esperaremos pues 30 minutos para volver a realizar el pase de lista y que quede registrado. No omito manifestar que en este momento registro la asistencia del regidor Juan Rafael Rosas Herrera.
Su permiso, señora regidora, señores y señores concejales presentes. En seguimiento a lo informado con anterioridad, hace media hora, de que no existe quórum para instalar la sesión, y una vez que ha transcurrido el término establecido en nuestro reglamento de espera, procedo nuevamente para fines de registro a realizar el pase de lista de asistencia, si les parece bien. Con su permiso, señora regidora. Ciudadana Judith Carreño Hernández. Presente. Ciudadano René Ricardes Limón. Ciudadana Adriana Morales Sánchez. Ciudadano Pavel Renato López Gómez. Ciudadana Claudia Tapia Nolasco. Ciudadana Iracema Aquino González. Ciudadano Jesús Joaquín Galguera Gómez. Ciudadana Mirna López Torres. Gracias, regidora. Ciudadano Juan Rafael Rosas Herrera. Toda vez que ya comuniqué con anterioridad quienes han solicitado permiso para estar ausentes de manera justificada. Perdóneme, regidor. Ciudadano Pablo Alberto Ramírez Puga Domínguez. Gracias, regidor. Toda vez que he informado que y quiénes son las y los concejales que han solicitado permiso para estar ausentes de manera justificada de esta sesión, me permito informarle, señora regidora, que… para aplicar la misma y con las solicitudes que usted tiene… de la lectura, porque del anterior, de los que pidieron permiso, nada más para efecto también de su mismo control. Se autoriza la presidenta, claro. Gracias, Espanta. Muchas gracias, señora regidora. Conforme a lo solicitado por la regidora Mirna López Torres y toda vez que usted me ha instruido para ello, informo a las y los concejales presentes que han solicitado permiso el presidente municipal constitucional, contador público Francisco Martínez Neri, el regidor Ismael Cruz Gaitán, la regidora Jocabet Betanzos Velázquez, la regidora Deyanira Altamirano Gómez, la síndica municipal primera Nancy Belén Mota Figueroa y el síndico municipal Jorge Castro Campos, y que son en total 6 concejales. Ahora bien, aunque es evidente para efectos de asentarlo en el acta, le informo, señora regidora, que se encuentran presentes 5 concejales. Por lo tanto, al no existir el quórum requerido para celebrarse esta sesión de cabildo en términos del artículo 34, segundo párrafo del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, lo procedente es suspender la instalación. Perdón, no es posible realizar la instalación de esta sesión. Sí, y dejar claro que requerimos de la presencia de 9 regidores para poder proceder a la instalación. Al no
estar conscientes que no hay 9 regidores en esta de los 16 que somos, nos lleva a no poder ni siquiera instalarnos como cabildo, nada más. En esa precisión, y con todo respeto, gracias. ¿Me permite precisarlo, señora regidora? Sí. Efectivamente, existen, están presentes 5 concejales. No está presente, por lo tanto, la mayoría simple de concejales, que como lo dice la regidora, son 9 concejales. Por lo tanto, es imposible instalar la sesión y que esta fuera válida. Por eso le informo que no existe quórum, señora regidora. Muchas gracias, señora secretaria. Dadas las circunstancias, entonces, de conformidad con el artículo 34, último párrafo del reglamento interno del Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de Oaxaca de Juárez, le instruyo que convoque para celebrar esta sesión dentro de los 5 días hábiles a partir de esta fecha, por favor. Se cumplimentará, señora regidora. Y no habiendo más que asentar, se da por concluida esta reunión de concejales que no se constituyó en sesión ordinaria. Muchas gracias.